casa? No, ¿por qué? Que quería pedirte un favorcillo, si no te importa. Uf. Estoy sudando, ¿eh? Estas palabras son inaportables. Pero es buenísimo para la cintura. Ya, pero cuesta mover todo esto. Bueno, que lo que te estaba yo contando, tía, que si no me podrías dejar a la casa sola un par de horitas, de 8 días, vamos. Sí, un par de horas. Sí, es que... Igual me voy con uno que conocí aquí en el gimnasio. Tía, ¿cómo me emocionaste? Yo estaba aquí, él allí, me miró, le miré. Ya, os reísteis los dos. ¿Y te lo quieres llevar a la cama así sin mano? Mujer, dicho así suena fatal. Hombre, ¿cómo quieres que suene? Si lo conociste el otro día y te lo quieres meter en la cama. No, pero ¿y a ti qué te importa si yo lo conocí el otro día hace un año? ¿Que era mi madre acaso? No, pero soy tu compañera de piso. Y lo que pasa en el piso me interesa. ¿Qué quieres que te diga? Eso me parece. Pues a mí me da igual si a ti te parece bien o te parece mal. Ya ves tú cómo son las cosas. Yo lo que te estoy pidiendo es que no estés 2 horas hecha la tarde en casa. Y ya está. ¿Y dónde me voy yo? A ver si puede saberse. Vete al zoo, yo qué sé, a mí que me cuenta. Sí, el zoo va a estar abierto esa hora, ¿no? Hija, lo del zoo te lo he dicho por decir. Vete a un bar. Sí, sí, a un bar 2 horas. Pues vete a paseo, tía, que me tienes harta, aunque no sabes dónde ir. Bueno, ¿y por qué no vais a su casa? Porque está casado. Pero bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que no tienes nadie con quién irte un par de horitas ahí? ¿Que tienes que estar todo el puto día metido en casa? No, pero es ahora sí. Y no me voy a ir. Te pongas como te pongas. Bueno, pues... ¿Qué hacemos? Porque encima, como el piso es tan pequeño, si tuviera 2 habitaciones... A ver, si ya he tenido la culpa de que el piso sea pequeño y que encima esté cansado. ¿Y qué hacemos? ¿Nos metemos los dos ahí y tú mirando como si tú fueras la tele? Pues mira, ahora que me lo preguntas, lo que tienes que hacer es iros a dar un paseo como Dios manda. Y no meteros ahí en la cama con el marido. ¿Qué me estás contando? Hombre, si fuera tu marido. ¿Mi marido? Mira, si fuera tu marido yo me voy al cine donde haga falta. Y mira que el cine no me gusta. Pero bueno, tú me lo estás diciendo en serio. Pues muy en serio. ¿Es que acaso no te has enterado lo que ha dicho el papa? ¿Qué papa? ¿Qué papa va a ser? ¿Acaso no hace un papa? ¿Qué tiene que ver el papa con todo esto? Pues tiene que ver y mucho. El papa tiene que ver con que le estuviera haciendo ahí un musculito y me mirara y yo le mirara. El papa ha dicho que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecados y más nunca son. ¿Pero qué me estás contando de pecado ni de rollo? La que se va a follar, tío, soy yo. Así que si es pecado o no, es cosa mía, no tuya. Sí, pero yo lo tengo que consentir. Y encima me tengo que ir a casa. Y luego, confesarme. Mira, guapa. Que... A ver, me estoy liando yo ya con todo esto, ¿eh? A mí me da igual si tú eres católica o mahometana. Y si eso lo ha dicho el papa o Mahatma Gandhi. Yo en tu vida no me meto, como habrás podido comprobar de que compartimos piso. Así que, toma ejemplo, vamos. Aquí hay libertad religiosa, ¿vale? Tú con tu religión y yo con la mía. Y ya está. ¿Acostarse con un tío cuando ganas una religión? Pues sí, es una religión, ya ves tú cómo son las cosas. Unos dicen que hay que ir a misa los domingos y otros que hay que hacer amor los jueves. ¿Y cómo hay jueves? ¿Cuál es la religión? Bueno, ¿y tú? Como no estás casada, digo yo que alguna vez te habrás acostado con un... No. ¿No? ¿Nunca? ¿Que no? ¿Y la pupita? ¿Que no? ¿De pequeña? Ni de pequeña, ni de mayor. Yo soy virgen. ¿Virgen? Al final se me ha enterado el mundo. ¿Quieres pide? Venga ya. Que sí. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no me lo contaste cuando en la facultad hablamos de venirte a vivir conmigo? Es que en el anuncio ponía se necesita acompañar al piso, no, vírgenes, abstenerse. La virgen, el papa, solo nos falta San José. Oye, eso es un chiste de mal gusto, ¿eh? Que no te insulto en ningún momento. No, perdona, perdona, hija, que me ha cogido así de sopetón. Virgen. A tu edad. Que sí, que es pecado y esas cosas, pero después te confiesa como hacen todas. Ya, y sé como tú, que se acuesta con el primero que pilla, ¿no? No, tampoco es eso, ¿no? Sí, porque
encontrar aquí y me molotela. Pero... A ver, ¿yo qué hago dando de explicaciones de con quién me acuesto y con quién me levanto? Yo lo que te estoy pidiendo es que no estés en casa 2 horas, ¿sabes? Y si no te gusta mi forma de ser, te vas buscando otro piso. Que tampoco me pones así. No, a ver, es que yo no voy a dejar de hacer mi vida por un capricho tuyo, ¿sabes? Es que no voy. Es que va a ser todos los días que yo quiera. Así que, ya sabes.
que... Le digo, a mí la que me gustan más son las casadas. Y el tío me miraba muy raro. Las casadas son las que te gustan, ¿no, Joan? Y sí, a mí las casadas. Y eso. ¿Eh? Porque tengo una ahí en Valencia, en el barrio La Estrella, que no ve. Y empieza a descomponerse y a mirarme raro. Porque además es la que más me exprime. Es que como si fuera una máquina de hacer zoom. Encima de él se come hasta la cáscara. Que podía haber hablado yo de otra cosa. Pero no. Y de, bueno, de esta broma que le gasto de comer la cáscara, me entra y le digo, mira, ¿te importa que coma de bocata? Cojo el bocata, me lo pongo. Estaba rico, ¿no? El tío por el olor ya sabía más o menos lo que era. Y me dice, ¿qué? ¿Y la casada hace bien de comer? Y yo, claro, por supuesto, no va a hacer bien de comer. Es la que mejor me da de comer cada vez que voy a Valencia. Así que... Me dice, bueno, del olor de tu bocadillo me ha entrado hambre. Sácame mi bocata de la guantera. Yo saco el bocata. Ábrelo, ábrelo y me lo da. Y quito su papel. ¿Y cuándo lo abro? ¿Y cuándo lo abro? ¿De qué? Ah, todo. ¿Carne? Sí, pero qué carne. Y gadillo frito. Ese hombre para el camión, yo cada vez más asustado, y me pregunta, oye, ¿tú tienes seguridad social? Yo, no, ¿por qué? Porque te va a hacer falta. Pero oiga, que si yo no estaba con su mujer, que yo no la conozco de nada, pero que no, que hace nada. Qué paliza, tío. Y a la mujer cuando la cogió. Pero no sabéis una cosa, ¿eh? Bocata del hombre era de higadillo. Pues mi madre me preparó a mí un bocata de higadillo y a mí no me gusta. María Purísima. Sin pecado concebida. Sor Justina, ¿en qué estáis pensando? Dios nuestro Señor, reverenda madre. Ya. Yeah. ¿Y cuando pensáis en Dios nuestro Señor, dais esos suspiros tan grandes? Sor Justina, ¿os estáis poniendo colorada? Ay, señor, ¿qué va a sentir nuestro señor que no estáis pensando precisamente? ¡Ah!
momenticos de malos pensamientos. No estaba pensando en nada, reverenda madre. Estaba rezando. Ya. Y por eso el otro día golpeabais el pie en el suelo al ritmo de una cancioncilla, ¿no? ¿Qué te crees que estoy tonta? ¿Y el miércoles? ¡El miércoles en el patio! ¡Qué vergüenza! Pero reverenda madre, esa es una canción que la estudiábamos cuando éramos chicos y se me ha quedado. Ya. Y por eso no estoy yo dos días. Anton, Anton, Anton Pirulero. ¿Qué te crees? ¡Que soy tonta, ¿no? No, de verdad, yo no sé qué le habéis visto a ese hombre. Calvo. Bajo. Feo. Porque feo es un rato, ¿eh? ¿Le miraste bien, Sor Justina? De cerca, quiero decir. No me atrevería a levantar la cabeza mientras él estaba allí, reverenda madre. Ay, pero el otro día ha entrado en la cocina el del huerto a traer una cesta de tomates y pepinos. Y me entró un sofocón y empezó a latirme el corazón como si se me quisiera salir. ¿Qué puedo hacer yo, reverenda madre? Vaya por Dios. ¿Y habéis rezado a Dios para quitar esa tentación? 5 rosarios diarios, madre, y nada. Pero, Sor Justina, ¿cómo vais a comparar el amor a Dios nuestro Señor con esa locura? Dios nuestro Señor es Dios nuestro Señor. Y Antón el Huertero es Antón el Huertero. Ya, pero es un hombre, es lo que queréis decir. También sueño cuando entro por la noche. Ah, pues sí que no puede ser, ¿eh? Sueño también esos pecados. Depende de lo que se sueñe. Hermana, es que ya no creí. Creo en Dios nuestro Señor, en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, reverenda madre. ¿Y eres su calidad explicarse mejor que no la entiendo? Si fuese usted una niña. El amor no tiene edad. Mira, el único amor que hay aquí es el que le profanamos nosotros a Dios nuestro Señor. Y como se me ponga su calidad respondona, me vas a perder hasta tanta paciencia. Bueno, porque tú sabes lo que sientes, ¿no? La tentación del mismo diablo. No. Pero si fuese el diablo no estaría de enfermo del pulmón, que es por eso porque tiene esta dosis. Pero diablo ni diablo, para ti como si lo fuera. Bueno, ¿y qué va a hacer su caridad? Porque mira que esto no se puede quedar así, ¿eh? Madre, ¿puedo empezar a rezar 6 rosarios diarios en vez de 5 si quieres su reverencia? Me va a hacer... No, que no va a ser. No. Pero es que tenéis que tener cuidado. Porque es que os podéis pecar para toda la eternidad entera. Que no estamos hablando de 200 ni 100 años, ¿eh? Una eternidad entera ardiendo en el mismo infierno. Sin poder beber agua. ¿Y tú? Por pensar en un calvo. Mira que si fuera el padre Felipe, lo comprendería. No, pero si el padre Felipe también me gusta. Ah, pues así que no puede ser. El padre Felipe es un santo y no te consiento que pienses en él de esta forma. Ahora me he pinchado yo. Una gotita de sangre por las santísimas misiones. Voy a rezar a la capilla por las almas pecadoras y por las pecadoras extraviadas. Con Dios, Sor Justina. Con Dios, reverenda madre. Ay, alabado sea el Señor. Yo pues nada, soy inocente. Ya, mira. No te digo a ver si te...
te enteras que por qué estás aquí en el talego? Vamos, que por qué te han traído los maderos. Que ya te he dicho que nada. La gente que tiene un mal corazón. A mí me ha dicho una de la cuarta galería el otro día en el patio que te cargaste a tu marido, que era cabo de la Guardia Civil, y que le envenenaste los tomates en la ensalada y que por eso te llaman la tomate. ¡Mentira tú! ¡Calumnia de la gente! Yo no he hecho nada. Entonces, ¿por qué estás aquí, rica, por hilar a mi instante, te jode? Era un desaborío y un mucho. Y me decía todos los días que me iba a pegar dos tiros si me asomaba a la puerta a la calle. La compra me la traía la vecina. Y si tenía que ir al médico o algo, era al lado, descorta. Claro, por eso te lo cargaste. ¿Yo qué va? Que se mataría para hacerme a mí el lío. Venga ya, no te enrolles, tía. No bailamos. Tú no conocías a ese. Firme me ponía cuando me regañaba por algo. O me hacía cosas peores que me daste vergüenza contarla. Y encima, me engañaba. ¿Con otra? No, con un cabo de la Guardia Civil iba a ser. ¿Y tú cómo le metiste el veneno en los tomates? ¿Con una chuta o qué? ¿Yo qué va? Se lo metería para pagarme a mí la vida. Bueno, ¿y tú por qué estás aquí? A ver, dando preguntas. Yo por nada, soy inocente. Sí. Una cartera que me he encontrado que dijeron que la había cogido, pero yo la iba a devolver ya. ¿Y solo por eso estás aquí? Bueno, lo que pasa es que me he encontrado otra más veces. Que me encuentro yo muchas carteras, vamos. Oye, ¿y cómo te enteraste de la otra? ¿Un enorme o qué? ¡Que va! Que eso no me daba la mitad del sueldo. Y yo me lo li. La otra mitad se la daba la otra. Un día yo me disfracé con un abrigo que me había dejado la vecina y él salió. Me voy a comprar tabaco. Eso. Total, yo espero, le sigo. Él se mete en una casa, pero un poco. Me meto por una ventana que da al patio y lo veo ahí, dale que te pego. Claro. Y yo que no me podía asomar a la puerta de la calle para que no me miraran los tíos. Claro. Mira a mi niño, que lo tenía señalado a Cardenales, el animal, con 4 años que tiene la criatura. Por eso le metiste el veneno. ¿Yo qué va? ¿Que te he dicho que no? Venga ya. La boca que viene. Ay, ya no me pongo, ya no me pongo. Ya, venga tú, que ya se ha alargado. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Yo? No, yo. María Fernanda, ¿y tú? Yo Margarita, pero aquí todos me dicen la Guri. ¿Y eso? Porque cuando entré me dieron la cama de una que salió que se llamaba la Guri. Y entonces todos dijeron, ¿o tú, la Guri? ¿Y de dónde eres? Yo, de Pamplona, de donde los San Fermines. ¿Y tú? Yo de Jaén, de donde los Olivos. Uy, de Pamplona, de donde los San Fermines. Tiene que hacer un frío allí, tan por arriba. En invierno te cagas de frío. Pues yo estoy todo el día la hija. Y aquí en la cárcel arrecía. Oye, tú no me darás un cigarrito, ¿no? Que es un así pan trancado que yo no tengo. Clarita. Te voy a dar uno, pero con una condición. Solo si tú me cuentas todo lo que sigue. Y ya como si fuera una novela, que a mí me encantan las novelas, tía. Con otro nombre, pero a mí me voy a condenar. Pona, eso. Esto era un hombre muy malo, y una mujer muy buena. El hombre estaba todo el día apuntándola con una pistola que tenía y ella se iba a volver loca. Entonces un día, que ella estaba en casa de su madre haciendo una cortina para el salón con su niño, él la llama y le dice, tú, que me he tomado unos tomates que me han sentado malamente, ¿has visto algo en casa? Sí, en un armarito de la cocina, un paquetito blanco. Total, que se ve que se equivoca, se toma el matarrata y se muere. ¿Me decías? ¿Aquí? ¿Por qué se equivocaron? Pues no te he dicho que soy inocente. Lo que pasa es que no hay justicia en este mundo para mujeres maltratadas. Ya. Tararí que te vi. Lo que pasa es que se está poniendo de moda cargarse a los maridos. Que lo he oído por la tele. ¿Y a mí? A mí me parece muy bien que quiere que te diga. Pero es que me lo cepillaba todo. 7 puñales a cada uno por sinvergüenza, por pringao, por canalla, por maricones, por hipócrita. Y por todos los demás. Lo que pasa es que a mí me molan los troncos. ¿Qué tronco? Todo.
gafas, guapo, feo, todo. No me gusta, mi vida es un poco, pero me gusta. Si me hice un vis-a-vis hasta con el médico de la enfermería. Y mira que estoy de canico. Uy, ¿qué le ves tú a los troncos, hija? ¿Qué tanto te gustan? Si puedes saberse. Oh. A mí es que me pone más caliente que la estufa de la capilla. Lo que es lo peor de las cárceles, que estamos separadas de los hombres. Se ve que en eso está el castigo. Si yo fuera el mandama este del mundo, cárceles mixtas como los colegios, coño. Pues a mí me dejan fría. Debe ser por el marido que tenía, que me ha dejado muy sa. Bueno, pues yo los veo a todos, pero a todos los veo desnudos. Subiéndoseme encima y recorriéndome por todo el cuerpo, como si estuviera el agua caliente de la ducha. Mordiéndome como a una manzana y haciendo que se me abra la carne como si estuviera tomando el sol en la playa. Uy, eso debe ser la novela que a ti tanto te gusta, ¿eh? Porque en la vida te da... Thank you.